Volvemos al barrio de Castaños de Bilbao, y allí hay una plaza que todo el mundo conoce como la Plaza del Funi. ¿Por qué? Bueno, pues porque está el famoso funicular de Bilbao, el icono de la ciudad que lleva funcionando más de 100 años, subiendo y bajando de Bilbao a Archanda. En Archanda, por cierto, que encontramos uno de los mejores miradores de la ciudad. Bueno, pues Churru se ha ido hasta allí a hacer un viaje exclusivo. Autobuses, coches, taxis, motos, bueno, eso es lo normal en una ciudad, pero ojo, compañeros, que estamos en Bilbao y como nos vola, pues todo a lo grande, pues un funicular, Ander Arratsaldeon, no podía faltar. Ah, para Arratsaldeon, en Guitorri, sí. Y un pedazo de funicular encima, ¿eh? Sí, además un funicular ya centenario, vamos a decir, con más de casi más de 100 años de historia. ¿Y tú cuándo ibas trabajando aquí? Pues mira, yo ya voy a hacer 12 años aquí trabajando y nada, y esperando cumplir otros tantos más. Madre mía, y ahí tenemos las vistas, ahí las veis, del skyline de Bilbao, las torres más altas, las montañas, el valle, qué lugar idílico. Vaya oficina, tío. Sí. Madre, no te lo montas. Joder, no, la verdad que es un sitio privilegiado, tanto por lo que es la ubicación, como lo que representa en sí lo que es la instalación, y sobre todo por toda la historia que envuelve a este emblemático y centenario funicular. Centenario, emblemático y turístico, porque los turistas vendrán aquí también a verlo, ¿no? Sí, correcto. No hay turista que no visite Bilbao, que vaya a Guggenheim y posteriormente utilice el funicular para acceder al fantástico mirador que tenemos arriba en Archanda. ¿Cuántos metros de funi? Pues mira, tiene un recorrido de 770 metros y vamos a una, ahora mismo no, pero vamos, alcanza hasta una velocidad de 5 metros por segundo. Eso es. Hombre, y la historia también no se queda atrás, ¿eh, Ander? No, la historia también es bastante interesante, sobre todo por los hechos ocurridos durante estos más de 100 años, en los que el pobre pues ha tenido que sufrir pues desde épocas de bonanza hasta épocas difíciles como el bombardeo de la época de la guerra. Y yo recuerdo que cuando veníamos de chique a ver a Bilbao pues el Guggenheim o Samamés, veníamos también al funicular. Tengo unas fotos yo en casa en un álbum que aparezco ahí abajo donde hemos entrado, sentaditos con todos los de clase de DBH, y oye, un recuerdo espectacular, maravilloso, que no se me olvidará jamás, ¿eh? El funicular siempre ha sido algo muy de la gente de Bilbao y, bueno, de la gente de los alrededores de Bilbao. Yo también, pues, tengo ese recuerdo de cuando era pequeño, de haber visitado junto con la Ikastola, pues, el funicular, y todos tenemos ese pequeño recuerdo. Como y ya me estáis viendo justo ahora mismo en plano estos, bueno, los funiculares, que unos que suben, otros que bajan. Aquí, Ander, chocar, pocos se chocan, ¿eh? No, cada uno tiene su camino por donde ir y están perfectamente guiados. No, en eso no hay ningún problema. Bueno, y vemos que una pendiente, la maldad es considerable aquí. Claro, es que no sé si conocéis vosotros esta zona, compañeros, pero bueno, ahí arriba tenemos el monte Archanda. Los mendizales, los montañeros, cuando suben, ¿qué lo hacen? Ander, así entre tú y yo, que no nos escucha a nadie. ¿Andando o en funicular? No, pues lo que suelen hacer es subir en funicular y luego darse por uno de los fantásticos paseos que hay aquí en la zona de Archanda, porque todo esto confluye en lo que es en la parte sondica, Bilbao y también de Dio. ¿Y la gente que viene, que visita el funi, es gente de aquí, de Vizcaya, de Euskal Herria, o también a nivel estatal y a nivel internacional? Pues por suerte la gente que nos viene a visitar, pues el espectro es muy amplio, desde la propia gente de Bilbao que empieza a descubrir otra vez lo que es el funicular y lo que es el entorno de Archanda, porque es un sitio, el pulmón de Bilbao, que se ha dicho toda la vida, y luego también que no lo que comentaba antes, en Bilbao el boom turístico que está viviendo, pues hace que no hay turista que no deje de visitar lo que es el entorno de Archanda. Claro, porque un transporte público, pues decimos, pues el coche, pues bueno, en este caso el autobús o el tren. Nosotros normalmente vamos en coche, pero trabajar todos los días y en un funi es que tiene que ser chulo, ¿eh? Sí, y sobre todo, vuelvo a repetir, lo que es la instalación en sí, la peculiaridad que tiene técnicamente hablando y las características que tiene y lo que es el entorno histórico, pues sí, lo hace único, no como cualquier otro transporte, sí. Ya lo creo. Bueno, el skyline ahí lo tenemos de Bilbao con todas las torres, el templo de San Mamés que lo tenemos ahí, y nos vamos a despedir. Ander, es que recasco, ha sido un verdadero placer. A vosotros por venir. Y bueno, como cantarían en esa catedral en San Mamés todos los aficionados del Athletic, los Athletic Sales, Alabín, Alabán, Alabín, Bombán, Athletic, Athletic, Geuria, Aupaí.